En Mejillones hay en este minuto denuncia de varios vecinos y además del alcalde que están solicitando una fiscalización en relación al agua potable que está bebiendo la población en este minuto. Mejillones se abastece de una copa que fue necesario construir para dar mayor flujo a la ciudad y que se construyó después del año 2006. Lo conozco porque yo era intendenta cuando eso se inició. Sin embargo, la empresa de agua potable acaba de cambiar de mano. Hoy día quien la administra es una empresa colombiana, es Aguas Medellín, y hay que pedirle una fiscalización para ver qué es lo que está pasando, que el agua está de un color extraño, turbia, de mal olor, y que obviamente la ciudadanía de Mejillones no se atreve a consumirla con la tranquilidad que debería hacerlo. Lo más probable es que exista algún episodio de contaminación del agua o de enturbiamiento por fenómenos que a veces ocurren en la cordillera, o de otro tipo, pero lo importante es que se clarifique luego para tranquilizar a la ciudadanía y en el fondo dar tranquilidad respecto de que están tomando un agua de buena calidad.